Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo, un nuevo gameplay. Bueno, una pequeña recomendación que no sé si ya lo hayan jugado. Yo lo acabo de arriesgarme a jugarlo. Este juego para mí es nuevo, ya salió hace bastante buen rato. El juego es Transformers, bueno, los dos que me estoy aventando. El que les voy a mostrar ahorita es Transformers Fall of Cybertron. Este anterior está Transformers War of Cybertron. De hecho, el orden en el que ustedes los deben de jugar es primero jugar War of Cybertron y luego Fall of Cybertron. Que son los juegos últimos lanzados de la franquicia Transformers, ¿no? Lo que tienen que. ¡Wow! Lo que tienen que saber ustedes sobre estos juegos es que. Bueno. No sé cómo explicárselos, pero estos juegos fueron considerados el Gears of War de los Transformers, ¿no? Para empezar, la jugabilidad, obvio, se asemeja a un clon de Gears of War. Correr, apuntar, disparar, cambiar de armas. Y con las sticks de la palanca de abajo, no stick sino la cruz, se hacen habilidades como escudos tipo Halo, barreras tipo Halo, granada o algunos drones que te ayudan a combatir, ¿no? Ahorita estoy en una de las mejores partes que he visto de todo de Fall of Cybertron. En realidad no es una de las mejores partes, en realidad el juego es muy bueno. Tiene partes bastante trascendentes. Los diseños están muy apegados a la serie original de Transformers, más que nada. Y bueno, contando con decirles que este juego, los dos juegos le parten totalmente la madre a la franquicia que hizo Michael Bay. Por puro diseño y esto, ¿no? Jugar con los Decepticons. Ahorita estoy jugando con los Decepticons, ¿no? Pero jugar con este tipo de personaje, desde el avión este, el helicóptero, no mames. El feeling de transformarse mientras eres helicóptero y vuelas a toda velocidad, así como en Transformers, las películas, así, y aterrizar. Perrísimo. Lo divertido de aquí es que ya jugué parte de Autobot. Y ahora estoy en parte siendo Decepticon, ¿no? Obvio, tipo de Gears of War, agarras distintos tipos de armamento que te encuentras tirado y demás, ¿no? Aquí la trama de Fall of Cybertron y de War of Cybertron, obvio, como en el primero se decreta, es la guerra de por qué están divididos los bandos de los Autobots y los Decepticons. Historia que ya saben ustedes, por tanto, también forma. Lo perro es que aquí ves cómo pasó todo ese desmadre y en War of Cybertron te dejan la apertura de que va a empezar todo el desmadre. El juego se divide por oleadas, obviamente, no tanto al tipo online, pero son oleadas de ataque tipo al estilo del primer Gears of War. El personaje cuenta con diversas habilidades, ¿no? Cada personaje que traes cuenta con transformación, con armamento, los heavy weapons y demás, ¿no? Y cada personaje contiene una pinche habilidad única. Y ahorita, si tengo chance, la voy a mostrar de la mano. ¡Uy! ¿Tiene que ser? ¡Oh, tú me gambanguearon! ¿No? Pude haber usado la habilidad para salir del pedo, pero no lo hice porque quiero usarla bien. Ahora sí voy a tratar de jugar bien. El feeling de sentir a este cabrón del helicóptero rifa. Al vórtice. What's the status on the last support? Stupid security. This could take a cycle or two. Vortex, you need to hurry. Ahí va, ahí tenía bien perros. Pinches oleadas. Cabrona. Se la asemejan mucho los oleadas tipo Gears of War con los locos dos más. Tienes que cuidarte de todos lados.
Porque si estos cubos asemejan la vida, ¿no? Aquí no tienes recuperación, que es curioso jugar, eso sí. Tienes recuperación de que tienes que dar vida. Ah, se me pone el brinco, ¿no? Ah, me falló. Hombre, si no, si lo hubiera pegado, lo cago un pedazo. Ahorita ya soy un abuso porque traigo la... las pinches bazookas. Si quieres recorrer largas distancias, transforma siempre. Si vas a recorrer largas distancias en poco tiempo. De hecho, hay niveles donde tienes que... que hacer sigilo también. Hay personajes de sigilo. Ahí vieron. Esta habilidad esta vez tiene como un impacto eléctrico y un perro. Hay unos que se camuflajean, hay unos que tienen un ataque de armas rápido. Una habilidad depende del personaje que traigas. Hay personajes porque son de steel, pues de sigilo. Obvio no los puedes escoger para manejarlos con lo que quieras. Te tocan por el periodo de la historia, ¿no? Pero si me dan a escoger, este es el mejor que he traído ahorita, ¿eh? Definitivo y poco mucho. Este es de los mejores personajes que he traído. Y es un desafío. ¡Qué mierda! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Un pinche Andore! ¡Uy! Lo peor del caso es que no puedo huir de él. ¡Ah! ¡Drones! ¡No mames! Nunca me he intentado interceptar a drones. No mames. Me está acabando el arma. Este puto no se muere. Hostia. Y después no salen otros, ¿no? No mames. Lo maté. Una cosa que está bien perra también es traer a Optimus. Porque Optimus, su pinche especial que tiene, es como un bombardeo. Bien perro. Ah, y una parte de navegar, qué perro. Esa parte de escape. Esas son bien perras. Uy. Uy. Recomiendo este juego, totalmente, ambos, los dos, World of Cybertron y Fall of Cybertron, son dos muy buenos títulos de la franquicia Transformers,
que sinceramente le dan en la torre a todo lo que cuesta la de Michael Bay. Así, totalmente así. Tanto jugar con Decepticons como con Autobots está genial. E incluso tiene partes cómicas, muy del estilo de los 80. Más con Starscream. Y como pueden ver, los diseños son más apegados al estilo de serie original. En este punto de historia, Megatron fue destruido o detenido, y ahorita Starscream, este ahora va a traer a otro. Starscream es el que está liderando a los Decepticons. A la bestia, ahora traigo el tanque. Sin transformarse y destransformarse en cero, sinceramente es un lujo, es un perro. Ya sé, las ruedas traseras. Puedes combatir de dos maneras, tú como dices aquí, a como te guste combatir, transformado o verdaderamente transformado, o aventarte pendejadas así y regresar a tu forma de otro Decepticon. Está bien perro. Offline. Those acid pools are gonna make it tricky to get to the front. Try using your grappling hook, Swindle. Right. I'll blast me some Autobots on the way. Careful, Swindle. That acid will eat you alive. You realize acid does more than just sit your paint job, right? Bestia, buen ejemplo que me acaban de dar de que si me atropella me chinga. Voy. Bueno, como ya se dieron cuenta, todo es bastante difícil. Try using your grappling hook, Swindle. Right. I'll blast me some Autobots on the way. Careful, Swindle. That acid will eat you alive. You realize acid does more than just sit your paint job, right? Me metí por un lado que no era. ¡Uy, hay vida! ¡Ah, maldita sea! Bueno, aquí lo voy a dejar por el momento. Como ya les dije, los juegos se los recomiendo echarle una ojeadita, no pierden nada. También les recomiendo totalmente War of Cybertron, pueden ambos juegos
Ambos son muy buenos. Ambos te dejan un buen sabor de boca que te maneja de verdad Transformer. Ven pa' acá. Este güey es otro de esos de habilidad de trepadora. Mierda. No, hombre, no, no quiero comprar ahorita, ¿no? Pues bien entrado. ¡Ah! Me clavaron otra vez esa onda. ¿Qué tengo que hacer? No fueron muy claros. No, ya vi. Tengo que llegar hasta ese punto, pero para llegar a ese punto no quiero transformarme. Adiós. Y lo logré. Como les dije, se los recomiendo. Pruébenlo, soy su amigo Vini. Y nos vemos en la próxima Vini recomendación. Transformers War of Cybertron. Transformers House of Cybertron. Jueguenlo.